Sí. Hola, mira, quería che facer unha pregunta... Perdón, sí. estaba só sí. a buscar unha caneta, obrigada. Vixeches, eh, eh, ao empezar a túa charla, que a, a esquerda, bueno, o, o proletariado, creo que foi a expresión que usaches, foi derrotado despois da Segunda Guerra Mundial, no 45-47, falabas para Europa, Eh, creo que fixese despois unha precisión do 74, 77 ou algo así para a Europa do Sur. Eh, con eso, eh, vamos a ver, eh, en, en esa situación eh, foi derrotada a esquerda e o proletariado. Quizá, a ver se si me explico ben. Quix, eh, quixera que me comentaras si eh, en esa derrota o papel que ti consideras que xogaron os sindicatos e incluso os partidos de esquerda no desarrollo do estado do bienestar en Europa e, e a complicidade no aspecto máis negativo que puderon ter aí os sindicatos non sei se iso incluso ten algún vínculo coa derrota da Segunda República Española Un Estado donde la fuerza sindical estaba siendo excesivamente fuerte y fue totalmente aplastada por las democracias. No, no sé si me expliqué bien. Gracias. ¿Lo contesto? Vos? ¿Sí? Ah, ah, bueno, muchas gracias. Si sí, yo he entendido bien, también. Um, yo creo que 45-47 no ha sido una derrota para el movimiento obrero. En la verdad, en 47 el movimiento obrero de la Europa que ha derrotado el nazismo podría saltar al cielo, podría ser todo, porque estaba armado y el capital estaba derrotado. Aunque los Estados Unidos se hayan esforzado mucho con Hollywood para mostrar que vieron salvar a Europa. La verdad es que uh, su papel en, en la Normandía es un papel ya de disputa con la Unión Soviética sobre la influencia en Europa. Porque hay una imagen muy bonita que es cuando de Gaulle pide que no deje que la resistencia anarquista y trotskista y comunista llegue primero a París donde los tanques tenían los nombres de la Revolución Española y de las batallas con Teruel y Guernica, para que llegue primero la resistencia de los aliados para, a París. Claro, hay países donde fue imposible conciliar, Yugoslavia, Grecia, por eso hubo la guerra civil, porque ahí la resistencia era dominante, los aliados no tuvieron papel ningún. En Francia tuvieron aunque un papel, pero la resistencia tenía medio millón de hombres. El norte de Italia también. Y lo que pasa es que la resistencia tenía ya un grande control porque la Europa estaba destrozada al fin de la guerra. Y cuando yo digo destrozada, eh, no había casas, pontes, ferrovías. Estaba todo destruido. El Estado estaba destruido. Hay un libro de Primo Levi. Donde se lee esto muy bien, que se llama A Tregua, que él está el él es prisionero de Auschwitz, es partisan y quiere fugir de Auschwitz para volver a casa a Italia. Y lleva como tres meses. Es un libro autobiográfico real, es un testimonio real para Andrea paseando por toda Europa porque los carriles de los caminos de ferro cuando estaban intactos eran utilizados por la gente para aquecer, para hacer comida. Que esto es lo estado de Europa. Inglaterra no tanto, pero cuando hablamos de la Europa donde la guerra fue fuerte estaba en escombros. Y los sindicatos. Eh, y ahí no los sindicatos, la resistencia que tenía muchas fracciones distintas, hay ha creado soviets en la verdad. El norte de Italia, por ejemplo, la resistencia empieza a dirigir las comarcas. No es el Estado italiano o los americanos que llegan ocupando está las fábricas, las comarcas cuando Mussolini fue, empiezan a estar sobre control y lo mismo se pasa en muchas áreas de Francia. Uh, y claro, estaban todos armados porque la guerra arma a los trabajadores, lo que es un peligro para la burguesía siempre, ¿no? Uh, potencialmente, puede no ser, puede ser que los trabajadores colaboren, pero potencialmente una guerra de esta dimensión, su potencial revolucionario es enorme, ¿no? Empiezas como una guerra interimperialista. Y terminas unos años después con los trabajadores armados contra el capitalismo, porque la guerra ha destruido su vida totalmente. Entonces yo no creo que los trabajadores estaban derrotados en 45-47. Creo que eran tan fuertes que fueron capaces de, de impor una medida totalmente anticapitalista por naturaleza, que es el Estado Social. El Estado Social... La idea de un capitalista no es que sus trabajadores tienen todos la misma salud, como yo decía anteriormente. Es conforme el precio de fuerza de trabajo. Hay trabajadores que son absolutamente descartables. Hay otros que tienes que cuidar un poco mejor porque necesitas de ellos. Entonces, yo creo que el Estado social es realmente una medida de contención a la acumulación de capital. Pero. Es una medida de contrarrevolución. Contrarrevolución no es solo la destrucción, como fue la contrarrevolución franquista aquí o otra. Contrarrevolución es una forma de impedir la revolución. El Estado social es una concesión para impedir que los trabajadores intenten tomar el poder. Eh, ¿Cómo lo hicieron en algunos lados? Bueno, Yugoslavia es el caso más obvio. ¿no? En la, la Yugoslavia intentaron hacer todo. Una. Resistencia dirigida por la Inglaterra, una resistencia dirigida por Stalin y no los partidarios tomaron toda la Yugoslavia y hicieron lo que quieran. Por eso la Yugoslavia se independizó uh, de la Unión Soviética y ha hecho parte de los no aliados porque la resistencia fue dominante. Entonces creo que es, un, es, es contradictorio ese proceso. Uh, pero él es parte de una victoria y de una concesión política porque la verdad la estrategia de que abdicamos de tomar el poder en 47 es una estrategia definida en alta hipótesis por stalin la idea es que al occidente están bajo la nato la otan y lo occidente y aquí de este lado Hicimos el socialismo real, que no tiene nada de socialismo cuanto a mí, pero yo lo llamaba así. Entonces, esa es una decisión política que, que no es una decisión, una necesidad absoluta, es una, es una opción estratégica de la resistencia comunista, con la cual una parte de los comunistas está en contra, porque una parte de los comunistas decía, como le dice Bertolucci, Acabó la guerra, pero no acabó el patrón. No queremos solo derrotar el nazismo, queremos derrotar el capitalismo. Entonces, el Partido Comunista del norte de Italia se divide y va a la guerra civil tres o cuatro meses. En Francia era muy esmagador la fuerza del Partido Comunista. En Yugoslavia es dominante. Y en Grecia se divide, porque Stalin ha hecho un acuerdo con Churchill de que Grecia se quedaría en el lado occidental. Y la resistencia no acepta y se van Grecia vive una situación trágica, que es la gente que estuve, eh, la gente que estuve pelea, luchando contra el nazismo, el día siguiente están unos contra los otros, porque empieza una guerra civil sobre la estrategia de aceptar la división de alta hipótesis de mono, sobre la guerra civil española y la revolución española, porque yo no sé eh, aquí, eh, aquí en Europa. Só se habla de la guerra civil española, olvidando sistematicamente que havia, havia uma revolução española. E por isso houve uma guerra civil, porque a burguesia não aceptó o franquismo não aceitou a revolução. Então, e, e, eu acho, é um pouco contrafactual, eu como historiadora não lo devo fazer, mas lo posso fazer como. Uh, marxista militante que es debatir las posibilidades. Como historiador yo tengo que decir lo que pasó y lo que pasó fue que efectivamente la Segunda Guerra Mundial ha acontecido y ha sido la mayor tragedia de siempre. Yo creo que la Segunda Guerra Mundial es claramente eso lo tengo cierto. La Segunda Guerra Mundial es una reacción de la burguesía europea, norteamericana y soviética a la crisis de 29. La burguesía, la burguesía europea y americana y la casta burocrática soviética miraron la crisis de 29 y lo entendieron como Rosa Luxemburgo ha escrito: la única forma de salvarnos es militarizar la economía. Então, a economia de guerra é mentira que Roosevelt resolveu a crise de 29 com o welfare state, isso não é numericamente não é verdade. A taxa de emprego dos Estados Unidos só é revertido em 41 quando Roosevelt transforma os parados em soldados e as fábricas paradas em máquinas de guerra. Então, a crise de 29 Tiene como respuesta, para mí, la mayor respuesta revolucionaria es a la Revolución Española, que después tiene la Frente Popular en Francia, la Guerra Civil Austríaca, tiene varios focos, pero esencialmente no hay una respuesta vencedora, claro, y por eso la guerra vence. Pero yo no creo que eso era el fin inevitable. Yo creo que si la Revolución Española ha salido victoriosa, la dictadura portuguesa no se aguantaba y la Frente Popular en Francia podría radicalizarse a un proceso revolucionario que derrotaría a los colaboracionistas de Vichy y tornaría muy más difícil para las porque lo que pasa es que en la Segunda Guerra Mundial se hace en un juego de guerra en que Stalin empuja a Hitler para Inglaterra y Francia Inglaterra y Francia empujan a Hitler para Stalin hasta que todo está perdido ¿no? Entonces, yo creo que la Revolución Española fue el, el primer grito de la Segunda Guerra Mundial y la posibilidad de la evitarla. Entonces, la Revolución Española fue todo. Y su derrota fue la mayor tragedia del siglo XX, no solo para España, sino para todo el mundo. Y cuando ahora empiezan comparando eso a Ucrania, independientemente de la... Opinión que tenemos es absolutamente ridícula porque la guerra civil española aquí, en España, no se luchaba contra una invasión o sea lo que sea, se luchaba por la, el control obrero de las fábricas, de las tierras y de las minas. Y por eso la gente se organizaba en una resistencia que tiene mucho poco ejemplo histórico en el mundo. Y, y bueno, sí, creo que, creo que la derrota de España y la victoria de Franco solo es posible porque había un interés de los tres grandes imperios de que Franco ha salido victorioso. De un lado, los países capitalistas que no querían una revolución en España que se contagiaría a ellos. Y por eso. Fingiram que cumpriram a neutralidade de envio de armas a Espanha, a Espanha republicana. A União Soviética tampoco queria uma revolução vitoriosa em Espanha, em minha opinião, porque a União Soviética, em 36 era uma casta burocrática, dictatorial, que havia derrotado o Partido Comunista e a Revolução. Então, la hipótesis de una revolución europea era también la hipótesis de una revolución en la unión soviética que destornase la casta burocrática. en la verdad, en españa en 1936-1939 se jugó el lo destino del mundo. en mi opinión, por eso hay tanta fuerza para derrotar la revolución española. y, y eso prueba su fuerza. porque, en la verdad, con los países que querían derrotarla y los que lo, nos querían ayudarlas, Que em Espanha se ai eh, tido uma resistência há três anos é algo absolutamente fabuloso e que demonstra o potencial das classes trabalhadoras e obreras. Não sei sé si se contestou bem. Bom, a primeira coisa, obviamente, é agradecer à organização da aula Castelão. Nós ficamos encantados, não só pela forma humana como fomos recebidos, mas com esse programa hegemônico de uma tentativa de pensar o mundo de uma forma diferente. É, enfim, a Raquel eu já conheço há pelo menos dez anos, já sabia que ia ser, como diz Leonardo Padura, pavoiante. E era só dizer algumas coisas em diálogo. Nós fizemos um pouco essa conversa, eu vou tentar falar devagar. Eu falo português de uma variante diferente, que é a americana. É basicamente o seguinte: eu fiquei realmente encantado depois conheci a Lo Castelão é, e fui atrás dos programas e, e todos eles, obviamente, foram fantásticos. É? É, fui ver retrospectivamente e esse em particular. É, enfim, eu, como o Ricardo, não sou um filósofo, nós da teoria social somos amigos dos amigos que amam o conhecimento. Não somos diretamente filósofos, mas somos amigos daqueles que, que amam o conhecimento. E esse tema da hegemonia talvez seja um dos centrais nesses estudos, particularmente através de grande e uma das questões que me levanta o programa e que desde aí nos, nas conversas com o professor Carlos Liria foi muito importante e vou tentar fazer o gancho com a, a apresentação de hoje em que se colocou para todos que estavam presentes né, a ideia de se pensar ou elucidar o conceito de hegemonia hoje ou um discurso forte da esquerda e ao mesmo tempo pensando nessa ideia de hegemonia, é? É... pensemos na relação, por exemplo, entre a filosofia e a teoria social. A filosofia é imprescindível para a teoria social. É o que vem do campo da sociologia, admito sem problema algum. A filosofia é hegemônica. A filosofia é uma linguagem que pode se generalizar em torno de uma concepção total de mundo que muda a vida das pessoas. E a teoria social é o contrário, não é hegemônica, é subalterna. Precisa da filosofia para existir. O contrário não é verdade. Então, uma das e só porque esse programa é maravilhoso é possível fazer esse diálogo, uma das discordâncias em termos programáticos seria a ideia da contra-hegemonia, né? Nós que estudamos o tema há algum tempo, fomos apavouados recentemente por dois grupos principais. A esquerda radical, com essa ideia de Chantal e Mouffe, de contra-hegemonia, e a ultradireita global, que também se interessou bastante sobre Gramsci. Não me perguntem por quê. É, mas é um interesse um pouco de longe, porque a ideia de hegemonia é justamente essa. O contrário de hegemonia é subalternidade e não contra-hegemonia. Por isso me preocupou muito a angulação escolhida pelo professor Carlos Liria, porque me parece qualquer coisa menos contra-hegemônico. Eu lembro que, no momento alto, bastante espirituoso, o professor disse exatamente o seguinte: o problema do Podemos foi relações sexuais e relações laborais. Eu acho que esse foi o ponto alto do Podemos. Porque depois, o mais foi enaltecer a ordem constitucional moderna. É pela ordem constitucional moderna que o movimento independentista na, na Catalunha foi dizimado. E a primeira cláusula férrea da ordem constitucional moderna, em todas as ordens constitucionais modernas do mundo, chama-se propriedade privada. Ou seja, e a sua couraça material, Estado. Então, a pergunta é a seguinte: pensando em hegemonia, e mesmo a possibilidade de uma contra-hegemonia, no sentido de uma hegemonia alternativa. O professor dizia: nós deixamos de pensar em termos de esquerda e de direita, e vamos começar a pensar a partir do centro do tabuleiro. Mas de quem é o tabuleiro? De quem é a gramática, de quem é a sintaxe, de quem é a linguagem com a qual se constrói o mundo. É, a partir disso é possível ser hegemônico e não, como a teoria social, ser subalterno. A teoria social não pensa a filosofia. A filosofia é capaz de pensar a teoria social. Então, dessa diferença, entrando em diálogo com a apresentação de hoje, como. É possível tornar essa linguagem do trabalho livre assalariado generalizado, como possibilidade de emancipação, com as horas de trabalho com sentido, sentido e vida com sentido, dentro e fora do trabalho, em que essas pessoas que produzem o mundo possam pensar o mundo, e um mundo diferente, e voltar a sonhar? A pergunta é: se não é a ordem constitucional moderna? Porque ela serve para perpetuar essa ordem. Então, acho que o problema do Podemos foi o que não foi discutido, porque foi enaltecido. O problema do Podemos foi ser absorvido pela ordem constitucional moderna. Quantas vezes faziam sexo ou se estavam em paro é um pouco secundário. Ou seja, o Podemos virou o Estado. E quando se vira Estado, não é possível pensar em hegemonia. Ou seja, porque você já faz parte do poder que tentava destronar. Então, como essa concepção, que é completamente contraditória com o senso comum político, o problema é que os sindicatos eram fortes, não que eram fracos. O Estado Social não tem nada a ver com a União Europeia. Pelo contrário. E, mais do que pensar na separação da margem da classe trabalhadora... E do centro da classe trabalhadora, devemos pensar a classe trabalhadora como um todo. Não, é? não os médicos apartados dos lixeiros, não os professores apartados dos operários industriais. Então, como se pensa, as duas perguntas são simples, já foram feitas há mais de 100 anos: é: que que ser e por onde pensar? Por onde começar e o que fazer? Bueno, es una pregunta difícil. En la verdad, ¿cómo se organizan los movimientos de trabajadores? ¿Cómo hay movimiento? Porque hoy no hay movimiento, no hay movimiento presupuesto y organización contra el Estado. Bueno, lo... vamos a intentarlo hacer por eh, pasos. La cuestión fundamental es que esta organización nace de procesos revolucionarios. Nosotros no inventamos la movilización de la clase trabajadora. Y la clase trabajadora solo se moviliza de forma autónoma cuando eh, se encuadran determinadas situaciones políticas. Por ejemplo, todo lo que yo dice de crítica a la actitud de la clase trabajadora y sus dirigentes en Europa, hay un lado para mí que no me sorprende. Incluso lo voy a ser más provocativa: se podrían poner ahí, lo que no es posible, lideranzas revolucionarias que yo no sé si habría sido diferente. Porque lo que pasa es que lo, yo hablo de los años 80. Tería sido diferente en 45-47. Pero en los años 80, la conciliación de clases fue la respuesta de la clase trabajadora porque hay un sentido en la clase trabajadora, cuanto a mí muy fuerte, de que cuando se va a revolución o al enfrentamiento con la burguesía, se va a una guerra. A veces uh, brinco con uh, amigos revolucionarios, de partidos que quieren la revolución a toda la hora y no comprenden porque la clase trabajadora no quiere la revolución. Bueno, yo quiero la revolución a toda hora porque creo que la revolución es inevitable y necesaria, no porque yo quiero la revolución, porque en la verdad yo quiero vivir pacíficamente en el socialismo, sin problemas, sin confusiones, en un lugar paradisíaco. Eso porque lo digo que es para la clase trabajadora la revolución es un embate de vida o muerte. La clase trabajadora europea hoy tiene absoluta inconsciencia en el sentido freudiano, tiene, tiene conciencia, pero no tiene, sabe, pero no asume que sabe que cuando se fuera a locales de trabajo, Enfrentarse con la burguesía, la burguesía va a pagar en armas contra ella. Y yo creo que eso es absolutamente verdad, porque hoy no es posible conciliar lucros y salarios por causa de la crisis estructural que Ricardo ha hablado. Hay una crisis estructural del capital que no, no voy a desarrollar aquí. Entonces, la conciliación de clases, de la verdad, no es posible. Y lo que ha hecho la clase trabajadora en los últimos 30 años fue bajarse, bajarse. Mira, yo utilizo el dinero de la jubilación, yo cuido de mis hijos, yo trabajo el dobro, pero no vamos a la guerra porque la tuvimos en 45, la tuvimos en 36. Y esto es verdad. Y cuando, Pero ¿cuándo va la clase trabajadora a la, a la revolución a enfrentarse? ¿Cuándo calcular que enfrentarse no vaya a ser peor que la vida que tiene. Y mi opinión, esto está muy próximo, porque hay una generación más bella que tiene derechos que ahí dice: Mira, yo no hago vacaciones un mes, hago solo una semana, ayudo a mis hijos y vamos a continuar aquí, no nos vamos a matar unos a los otros. Pero cuando esa generación, cuando vaya la generación uh, más nueva, que ya no tiene nada que perder, ya no tiene nada que perder. Yo creo que eso vaya a cambiar y vaya a cambiar. Lo vimos pa parte de eso en los Estados Unidos, cuanto a mí, en la última década, en los Black Lives Matter, en las luchas por 15 dólares al día. Ahí tú tienes una clase trabajadora que va a perder las casas, ya perderon. Ya vive en jolotes, en cosas de. que vaya a perder? Salud. No tiene. Ya no tiene salud ni hospitales. ¿Qué vaya a perder educación de calidad? No hay educación de calidad pública en los Estados Unidos. Y entonces lo que pasa es que la clase trabajadora europea está viviendo de un equilibrio geracional conquistado anteriormente. Eso es lo que asegura la burguesía. No es su fuerza, no es su fuerza que asegura la burguesía. Lo que asegura la burguesía es lo que la clase trabajadora ha conquistado antes y que los dice, mira, hay un nivel de explotación que nosotros aguantamos porque tenemos acumulado del pasado. Eso está terminando. Cuanto a mí, absolutamente. Tanto que la intensificación de los programas asistencialistas, como estábamos hablando, tiene que ver con eso. se está chegando a um lugar incrível. A burguesia, porto, a burguesia europeia há tido duas ideias eh, eh, incríveis para a sua própria crise: lá economia verde e lá automação, que é como estar à beira do precipício e saltar, porque a economia verde, como é apresentada, que é Trabajar 24 horas por día con las fábricas abiertas, pero verdes, implica conquistar todo el mundo en, en materias primas, porque no hay un robot que pueda ser hecho sin materias raras que están en Rusia y en China. Esto es la primera, que ha dicho la burguesía europea. Y la segunda es que tienes que destruir el Estado Social, porque la reconversión verde... La, el, nenhuma empresa em Europa lo está fazendo com seu próprio dinheiro, mas com subsídios ambientais. Pero o volume de capital que, es, que tem que ser colocado para transformar a Volkswagen em verde é insostenível pagar os hospitales alemães. Essa es é a pelea que está e o resultado está aí. A alemã anunciou que se vai militarizar. Cuanto a mí, yo soy absolutamente luxemburguista en esto. El capital está a vera de la muerte y su vida es la guerra. Eso es lo que está pasando. La segunda idea es la automación, que es lo mismo de la economía verde, la verdad, porque se trata de una robotización que necesita de una cantidad brutal de materias primas que durante 500 años fueron robadas. Y ahora tienen que ser compradas porque la China y la Rusia y no las da, no las dejan robar. Entonces hay un conflicto interimperialista en que Ucrania es el palco. Ya fue Siria, ya fue Irak, ya fue Libia, ya fue lo que sea. Esta crisis del capital, lo capital no va a salir de ella. No hay cómo transformar la economía en automación y verde. Eso no es posible. La, hay una economía verde que nosotros marxistas defendemos es que paras las fábricas de noche la gente trabaja cuatro horas al día tienes buenas ferrovías vives en ciudades pequeñas no precisamos de consumir mil de cosas eso es verde no pero eso no tiene nada que ver con la economía verde que lo que pero lo que es increíble es que la izquierda ha abrazado toda la idea de subsidio estatal a la economía verde, que es una destrucción de lo que sobra del Estado Social para financiar estas empresas. Y lo mismo se pasa con la robotización. La robotización que más complejo e interesante, porque para el capitalista individual, introducir un robot incrementa la productividad y lo más valor al principio. Después lleva a una queda tendencial de la tasa de lucro y a una crisis periódica. Pero para los capitalistas del mundo como un todo, cada vez que haces una máquina, estás retirando capital vivo. Ahí, ahí se crea la crisis brutal. La robotización implica el aumento del capital constante sobre el capital variable, como un capital como el todo, se si hablas del mundo. En lo inmediato, un burgués Puede ganar dinero, capital, si robotiza su fábrica, pero está aumentando la queda de la tasa de lucro cada vez que automatiza. Esto es la contradicción fundamental del capital. Pero los marxistas catastrofistas decían: ay, así lo malo, lo, lo capital se mata a sí propio, que no, que no es verdad, porque el capital tiene siempre una salida que es la guerra. Y la guerra es la economía destructiva, es la producción de destrucción. No tienes las agruras de la distribución, solo tienes que encontrar un país donde despejes las bombas y tienes una economía bombar imparable. Y después de la guerra, ainda tienes, como la ha anunciado la presidenta de la Unión Europea, la reconstrucción de la guerra. Es fabuloso. Esto es la política de la burguesía europea, a que llaman derechos humanos ucranianos. Eso es lo que está pasando, en la verdad. Yo creo que también es la política de Putin, que es un imperialista que está haciendo lo mismo. La economía de guerra está funcionando a nuestra frente, y, y será aquí que se va, y, que se, que se dan todas las catástrofes, porque es aquí. Yo fui a muchas conferencias en 2010, 2011, donde muchos marxistas que yo respeto profundamente, de los que estudian la teoría del valor, decían, mira, después de lo dinero que ha sido puesto, impreso, en 2008, solo hay una forma de quemar el capital. Y es que tienes que tener una economía destructiva. Y la guerra y la destrucción... Tiene que implicar a Alemania en eso, porque es donde está más capital. Entonces, la, la distribución de capital es donde está la producción de capital. Y toda la gente consideraba que estaba un poco malucos. Ya me lembro ¿no? De, de ese histórico materialismo y otras. La verdad es que en este momento estamos asistiendo a Europa toda aumentando sus presupuestos de guerra. Con una guerra en Europa. Y e esto ha sido hecho sin que la clase trabajadora haya movido un dedo de apoyo o de contra. La verdad, la clase trabajadora, aunque tiene 24 horas por día de televisión diciendo esto es la guerra civil española, esto es la lucha de nuestra vida, la clase trabajadora está sentada pensando a esta gente va a nos matar a todos y nos llevará a una tercera guerra mundial. Tentar, van a intentar hacerlo. Sí, está sin oposición. Bueno, esto para decir que la clase trabajadora se mueve cuando hace revoluciones. Nosotros no conseguimos hacer que la clase trabajadora se mueva cuando no hay revoluciones. ¿La alternativa cuál es? ¿Que ¿Nos quedamos parados a espera de las revoluciones? A mí no me parece sensato. Entonces, ahí yo creo que se trata de uh, la izquierda intentar tener. Formar cuadros políticos para cuando hay revoluciones, tentar disputar los espacios. Uh, eso se hace a través de un programa político claro. No se hace, me, me perdona yo decir esto aquí porque es mi posición, lo voy a decir, pero puedo estar errada. Cada vez que hay un partido de izquierdas que en Europa gana elecciones, yo digo, mira. Yeah. vamos vão chorar todas as pedras em um, dois anos. Por que se passou com Siriza, com Podemos, com o bloque de Esquerda e a Geringonça? Porque isso significa não que a classe trabalhadora se auto sino que a classe trabalhadora foi a gerir o Estado capitalista. E você pode tu puedes gerir o Estado capitalista com mais existencialismo, pero estás cavando tu sua própria sepultura. Entonces, no sé lo que hacer, dejar de participar, no, no estoy defendiendo eso, podemos lo discutir, solo estoy defendiendo que la idea de que podemos tener una política de masas cuando la clase trabajadora no está organizada, para mí no es posible. No es posible, estamos mintiendo a nosotros eh, con esa cuestión. Pero yo creo que hay pequeñas cosas que son grandes que se pueden hacer y no se hacen, que es... Una política que Marx tiene, tuvo esta discusión sobre la autogestión. Yo no soy anarquista, por tanto no lo voy a defender así, pero estoy hablando de que nosotros no precisamos esperar para el, por el socialismo para crear. Uh, no soy sancimoniana de falansterio, aunque un falansterio es una buena idea, pero no, no es esa la en nuestra bajo en nuestro trabajo, en nuestra comunidad hay uh, ciertas dimensiones. Podríamos no hacer el socialismo, pero organizaciones que podrían pelear por estas cuestiones esenciales. Y por eso yo tengo mucho respeto por los sindicatos. Porque es verdad que los sindicatos son como aparatos del Estado con la concertación social, pero los sindicatos también pueden ser otra cosa. Los sindicatos pueden ser sementes de autoorganización de la clase trabajadora. Cuando vas a una escuela y los profesores se reúnen ahí y toman decisiones conjuntas sobre algo, no van a cambiar el mundo, pero están cambiando su propia forma de hacer política a un nivel... Crupuscular a um nível uh, muito pequeno que não vai cambiar o mundo nem derrotar o capitalismo. Mas, então se me diz, ah, os professores vão organizar-se porque há uma votação para o Estado, o ministro. Eu não creio nisso. Mas que os professores se vão organizar para debater o que passa na escola, para debater política educativa, para dizer ao Estado: nós não concordamos com vocês. Aquí está nuestra política educativa. No la quieren, no la quieren firmar, pero se queden sabiendo que es, la voz no es la nuestra. Y vamos a hacer una reunión en la escuela y vamos a conversar entre todos nosotros y decir: esto no es política educativa. Para nosotros política educativa es eso. Ah, pero la ley dice no nos interesa. Ah, nosotros tenemos que cumplir la ley porque si no somos despedidos. Muy bien, pero se quede escrito y debatido por nosotros que estamos obligados. No concordamos. Entonces, yo creo que como las comisiones de vizinanza, que pueden decir también, mira, la forma como está gerida la habitación, nosotros no concordamos. Estamos contra ahí, porque eso crea una dimensión de participación y ahí creo que está la clave de la cuestión. Nosotros no podemos tras miles de gente a participar, pero podemos con lo que tenemos dar una noción de participación. Yo creo que es una ilusión cuando decimos a la gente. Yo vi en Portugal cuando veo los gobiernos de izquierdas, ahora qué esperanza. La gente vaya a ser oída. ¿Cómo? Que, que no es verdad eso. La gente fue militarizada sus huelgas por los gobiernos de izquierda, porque ahí tenemos otro problema para gestionar, muy grande. Y lo ha visto en Brasil con Lula. Cuando me fui a hablar con los sindicatos en Brasil totalmente lo que encontré, estaba Temer en poder, y el Dilma, estaba esa pelea, el tiempo, estuve ahí hablando con muchos sindicatos. Los trabajadores estaban destrozados, porque te acreditaron todo en Lula. Y lo que aconteció fue que estaban destrozados. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con las ilusiones que ofrecemos a la gente. Eso es muy peligroso. Es lo que pasa en Portugal. ¿Sabes lo que aconteció después del gobierno de izquierda? La extrema derecha entró por la primera vez en el Parlamento con 12 diputados, que ya ayer cantaron el himno nacional con Zelensky, que tenía la cruz de ferro en una t-shirt. Eso es lo que pasó. Porque ofrecimos una ilusión. Ay, ah, ahora con el gobierno de izquierda, nosotros tenemos que decir la verdad a los trabajadores. Y la verdad es que si los trabajadores no se organizan. Nadie lo va a hacer por ellos. Es mentira decir que el gobierno vaya a resolver su vida. Es mentira. Nos tenemos que decir la verdad. Pero no lo sé por qué se dejó de decir la verdad a los trabajadores. Ay, no, mira aquí la escuela, vamos a hacer una petición al Parlamento, que vaya a mudar no sé qué, y después no muda nada. Nosotros tenemos que ir a nuestros puestos de trabajo y decir, mira, no vaya, vota en quien quisieres, yo no, no doy indicaciones de eso, lo voten, todo bien, pero eso no va a cambiar tu vida. Lo que va a cambiar tu vida es que nos organismos de nuestro local de trabajo y de vivienda tenemos que tener una participación cansativa, militante. Tenemos que ir ahí. Porque en cuanto no formos ahí, hay otros que van a organizar nuestra vida. Y no va a ser por nosotros, va a ser por ellos. A mí me parece que eso es un... A un... veces es un poco solo pedagógico. No tiene un efecto real. Pero yo no estoy a ver cómo se hace de otra forma. Mira, el Siriza, yo estuve en el, el Parlamento de, cuando Siriza había votado, ese, los griegos habían votado salir, a salir del euro, y la votaron la mayoría. Y estábamos ahí en la manifestación. Yo me voy a manifestaciones muchas, pero no soy una, no son muy… Fugir de la policía y tal, me asusto mucho con eso, no soy buena de pancadaria. Me voy, pero me quedo estratégicamente donde no hay luchas, porque no, no soy buena de, de eso. Entonces, y Portugal, como ha hecho una revolución que ha saneado las fuerzas armadas, al contrario de España, la policía no, no bate mucho a la gente en la manifestación. El sindicato de la policía era dirigido por el Partido Comunista. Portugal es un poco extraño por eso. Y entonces yo nunca había visto gas lacrimogéneo en mi vida, aunque fui a centros de manifestaciones. En Brasil, cuando voy, me quedo en pánico absoluto, porque hay tanques, hay... parece una... empezó la guerra... Y estábamos ahí en Siriza con la, los estibadores, los sindicatos de estibadores, defendiendo el no al referendo, la salida del euro. Y empezó la policía con gas lacrimógeno, una escena catastrófica. Yo tengo asma, me fui mal, etc. El otro día de mañana dije: Yo estaba con los estibadores. La primera vez en que le vei pancada en mi vida fue del gobierno de Siriza. Para defender que no se pague una deuda que es privada. Mira cómo se siente un trabajador. ¿Cómo nos podemos decir a los trabajadores para creer en eso? No es posible. Ah, está errado. Claro, pero después me contestan. Ah, pero lo que hacemos. A veces se puede hacer muy poco. Tenemos que decir la verdad a los trabajadores. Si no se organizan. Porque lo que tenemos dicho es: vota en este que vais a cambiar tu vida. Esto es mentira. Nosotros tenemos que decir: si no te organizas, no vais a cambiar tu vida. Tú vas a tener que te ir a organizar a tu local de trabajo. Si no, tu vida no va a mejorar, va a peorar. Eso, no mínimo, tenemos que decir, en mi opinión. Hola Raquel, estoy encantada, ¿eh? me quedaría todo el día aquí escuchándote. <risa> <risa> Pero vamos a ver, hay una cosa que continuamente cuando hablamos de trabajo, digamos que es como un equívoco. Cuando hablamos de trabajo, estamos hablando de empleo y de los trabajadores, estamos hablando de empleo, que ahora mismo con el paro que hay, pues son también un poco los privilegiados, aunque sean explotados y vivan trabajos prácticamente esclavos. Estamos hablando de empleo. En ese sentido, yo como soy feminista, pues lo que veo es que hay un montón de trabajos no reconocidos, que son fundamentalmente el trabajo de las mujeres, que dicen que, digamos, como como digamos el, eh, la, la cuenta, la, la cuenta o, o el balance oculto, cada mujer ama de casa, por ejemplo en España, tendría que recibir, si su trabajo fuera remunerado, eh, como 2.500 euros al mes. ¿eh? Y supondría o supone el 40% del PIB, del Producto Interior Bruto. Entonces, eh, con un grupo de compañeras, eh, bueno, en, con tan mala suerte que lo hicimos cuando, empezó la, cuando empezaba la, la pandemia, hemos hecho un sindicato transversal de mujeres en función sobre todo de los trabajos no reconocidos, es decir, de aquellos trabajos no empleos, que, de aquellas mujeres que ni siquiera se pueden sindicar. Ese es el tema porque los sindicatos son para los empleados, pero hay cantidad de trabajos que ni siquiera se pueden sindicar y que ni siquiera son reconocidos, porque todo es por amor y cosas de por el estilo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí también hay que cambiar un chip de lo que es el trabajo y de lo que supone Toda esa fuerza de trabajo no he reconocido, que es el trabajo de muchísimas mujeres, no solamente las que solo se dedican a ama de casa, sino que las que son profesionales y además hacen todo ese trabajo. Bueno, ese trabajo no es reconocido, solo es reconocido el empleo. Y tú que eres tan sabia en esto, me encantaría que metieras un poco el dedo ahí que ¿Cómo, ¿Cómo solucionarlo? Yo creo que eso hay que empezar a reivindicarlo, porque si no, ni las pensiones de las mujeres, ni las viudas, ni las amas de casa, ni las familias monomarentales, ni, ni todas estas jóvenes que ni siquiera tienen empleo de, después de tener cuatro mártires y tres idiomas. Ahí hay un montón de trabajo no reconocido en el nicho de las mujeres, porque estamos... Eh, identificando trabajo con empleo. Es una inquietud. Gracias. Gracias, gracias a ti. Muchas gracias a ti. Bueno, ¿cómo voy a decir esto? Yo, ...segundo percebí, tú perteneces a la segunda generación de feministas, ¿no? Que de los años 60, 70. Segunda ola. Segunda ola. Bueno, yo tengo mucho profundo respeto y hago ese debate muchas veces con lo feminismo hoy que aparece un poco como se había descubierto la pólvora. Yo estoy siempre diciendo, hay una generación dos generaciones atrás de nosotros que es de la Primera Guerra Mundial y de los años 60. Cuando mi vida empezó yo tenía no, porque uh, yo verdaderamente tenía como mujer la estrada abierta por vosotras. Y digo siempre, bueno, a, cab cabió a la generación de mi madre abrir la puerta, porque para mí la vida fue muy facilitada, muy facilitada sobre todos los puntos de vista. Entonces la primera cosa es tener un poco de memoria histórica cuando hablamos de las cuestiones de género hoy, porque yo creo que por veces no se tiene. Es que las mujeres de la dictadura ibérica no existían, eran cosas, uh, no tenían derecho a amar libremente. En Portugal, siquiera salir del país sin autorización del marido, si el marido las mataba porque tenía un amante, la pena era reducida brutalmente, ahí también, y tenía un derecho a tener su correspondencia abierta. Entonces, uh, hay, la primera cosa es decir que hay problemas hoy, pero no tiene nada que ver con los problemas del pasado. Y eh, tenemos un pasado, que yo respeto muchísimo. Y lo digo mismo a propósito, por ejemplo, de las cuestiones de lo amor libre, que yo creo que hay un enorme equívoco hoy, porque yo creo que hoy lo que se presenta como amor libre es una mistura de relaciones líquidas y ultraliberalismo que no tiene nada que ver con lo amor libre que Alexandra Colontay presentaba. ¿Por qué? Y voy a responderte, porque la idea de Colontay... Que es una idea profundamente revolucionaria, es que nosotros tenemos que resolver nuestros problemas materiales, porque si no lo hacemos, no vamos a amar libremente. Entonces, el amor libre puede ser que yo me quede con lo mismo hombre 60 años. El amor libre no es que yo tengo que cambiar todo el día de hombre, o que yo tengo que ser lo que sea sexualmente. El amor libre, si yo quiero, también lo soy. El amor libre es que yo puedo escoger lo que amo. ¿Cómo amo? Independientemente de las presiones materiales. De ese punto de vista, yo creo que nosotros estamos peor que retrocedemos. De ese punto de vista, retrocedemos. Porque yo no sé si mis hijos van a escoger libremente como amo y qué ama, si tampoco tiene una vivienda. No lo sé cómo es posible eso. Y si trabajan 15 horas o 16 horas al día. Y voy a uh, decirte a ti, a mí me parece que la cuestión de del trabajo reproductivo no pago es una cuestión central en la sociedad y la mayoría lo hace en las mujeres, pero el problema fundamental no está dentro de casa, está en el trabajo. Y aquí la cuestión es que si vamos a contestar que las mujeres no reciben el dinero por su trabajo, ¿quién va a pagar?, el marido, el Estado, las empresas, porque lo que pasa es que, por ejemplo, en Portugal las mujeres hacen más en media dos horas y media de trabajo doméstico que los hombres, pero los hombres hacen más de media cuatro horas de trabajo pago que las mujeres. Entonces lo que pasa es que la clase media ha resuelto el problema muy bien paga una empleada que ve a casa a hacer todo. esto está resolvido el problema de amor libre para la clase media. ¿no? yo propia siempre dice, abdico de todo en mi vida, excepto de la empleada, porque si no mi vida está eh, no, no va a funcionar. no, yo en mi casa, como en todas las casas, hay cuatro horas de trabajo doméstico al día. alguien va a tener que hacerlo. hay dos hipótesis. Dos horas para mí, dos horas para mi marido. Entonces llegamos a la casa a las seis, siete, y vamos a cocinar, limpar, extender ropa, apañar. A las diez y media, ocho, once de la noche, vamos a hacer el amor. No me parece. No me parece. Estamos muertos, incluso porque estuvimos cuatro horas discutiendo quién ha tirado la losa de la máquina. quem é pendurado a roupa, quem é cuidado dos niños A nossa vida seria um pouco mais igual se si, eu faço as quatro horas e ele nada. Fazemos duas horas cada um. É uma vida muito triste, duas horas cada um de trabalho doméstico, diário. É um inferno absoluto. Então, para mim, a questão está... en cómo resolver el trabajo doméstico socialmente. y ahí volto a Colontay. para mí la cuestión no es que vamos todos a casa a lavar la losa amorosamente. porque eso tiene que ver con algo muy conservador. y te devuelvo a preguntar a ti. que me parece hoy muy, muy conservador en el feminismo. es como a veces hoy son feministas jóvenes hablar como si el feminismo fuese quedarse en casa tomando cuenta de los hijos, del marido y mujer. Felicísimos el día todo, tomando cuenta de los hijos y de la casa. Y queremos... yo digo, mira, nosotros queremos acabar con el trabajo doméstico. ¿Cómo? Bueno, ¿por qué nosotros no tenemos un en cada barrio pequeño un restaurante colectivo? Una idea de Colontai en 1916. Hay un buen, bon, no es una porcaría, un buen restaurante donde todo día yo voy a buscar comida pronta, o voy a comer ahí, que es un restaurante público, o voy a comer ahí y hablo con mis vecinos. Y incluso es, puede ser rotativo, si es el socialismo, y si yo trabajo cuatro horas por día, yo no me importo de ir una vez por semana a cocinar para todos los, mis vecinos y los otros lo hacen lo que quiero. Entonces, para mí la cuestión, porque yo he hecho, y ha habido eso muchísimo en Portugal, que es los, los, los hombres, no en clase media, porque en la clase media hay subcontratado el trabajo doméstico y resolvido el problema así, que es hecho por inmigrantes, mal pagas, etcétera, etcétera. No se ha resolvido el problema ni socialmente. Es que los hombres trabajan muchísimo porque son más bien pagos y hacen más turnos y después las mujeres se quedan en casa, muchas veces se queden ficar en casa, que para mí también es un debate que tiene que ser hecho. Es cuando las mujeres están convencidas que son más felices en casa porque el trabajo es horroroso. Entonces pelean por se quedar en casa. Eso en el mundo obrero, por ejemplo, es muy común. No es común en profesores o médicas. Pero en el mundo obrero, yo conozco muchos casos en que las mujeres quieren que el hombre trabaje dos turnos y ellas se quieren quedar en casa con los hijos. Claro que es una estupidificación de la mujer porque está transformada en una cuidadora. Entonces yo creo que la cuestión fundamental es devolver al Estado la cuestión, a la comunidad, y no tanto al marido y la mujer. Claro que se si lo divides con el marido, es mejor que eso, hace un es obvio. Pero ahí no resolves el problema. Ahí crías otro problema porque se van peleando el tiempo todo. Eh, yo creo que tiene que ser devolver la cuestión a la comunidad y decir, mira, nosotros no soportamos el trabajo doméstico. Y de facto, desde el punto de vista económico de escala, es ridículo que tú vayas a un predio y todo el mundo está cocinando solo. O que todo el mundo está lavando solo. ¿Por qué no tenemos lavanderías colectivas? Con máquinas, inventamos las máquinas. Que se lave la ropa toda en una lavandería colectiva. Um, para incluso los cuidados de los niños, porque el ah, Estado cuida de los niños cuando están en la escuela y cuando nosotros trabajamos. Pero cuando termina la escuela y el trabajo, yo tengo amigos, yo no, porque así que nacieron mis milicios, yo me fui a vivir en la misma calle de mi madre. Que yo no soy maluca, yo sé, yo sé. <laughs> Telefoneé a mi madre, pasado dos meses, con dos milicios que lloraban el día todo, y dice, mamá, voy a vivir contigo retorno a casa familia proletaria y me más tres días por amor de dios todo mundo por amor de aquí para me ayudar que era locura total no pero lo que pasó es que teníamos una ayuda teníamos familia todo más y tuvimos una vida normal yo tuve una carrera y los niños son muy felices pero yo tengo amigos que verdaderamente matan a trabajar tiene hijos a tres años que no van al cine. Que no puedes cenar fuera con ellos, porque tampoco tienen las madres, porque ya no son eh, comunidades rurales lo que vivimos. Es gente que se fue a la ciudad, no tiene ayuda familiar, y cuando llega a las 7 de la tarde, yo digo: ¿Cómo que se odean? Pasado poco tiempo se divorcian, porque ¿cómo puedes vivir tres años cuidándote de la casa y no tienes tiempo para ti propio, para amarte, etcétera? Es una tragedia. Entonces, yo creo que la cuestión de la comunidad. Del trabajo doméstico es fundamental, pero ahí tenemos que ir al problema donde está. No está, cuanto a mí, tanto en el comportamiento de los hombres. Aquí voy a ser un poco políticamente incorrecta. Yo acho que mejoró mucho. No tiene nada que ver lo que mis amigos hacen hoy, lo que es la generación de mi padre o mi abuelo. Mi abuelo no sabía o que era levantarse de la cadera cuando estaba comiendo. Él se sentaba y todo aparecía hecho. Él, él se murió antes de mi abuela porque si había muerto uh, después, él podría morir de hambre, verdaderamente, porque no sabía lo que hacer. O sea, él nunca había entrado en la cocina en su vida. Entonces yo beso a mis amigos trabajando muchísimo, cuidando de las crianzas ayudando a la mujer yo no creo nada en esa idea de que estamos hay mucho camino a hacer pero en general yo creo que las generaciones más jóvenes están muy abiertas a, a entonces para mí el problema está en el empleo está en el trabajo que si no cambiamos el horario de trabajo el salario igual, todo eso vamos a reproducir las desigualdades en casa. eso no vamos a resolver nunca. Entonces yo creo que a veces nos colocamos demasiado como una guerra de clases que se transforma nunha guerra familiar. Y el problema está anterior. No lo sé si si O sea que, perdón, eh en el trabajo doméstico no nos hemos centrado o no nos queremos centrar tanto en el trabajo, sino en lo doméstico. en el modo de vida de vivir lo doméstico, como tú has dicho, no en el trabajo de repartirnos horas. Eso es una esclavitud más. Claro. En cambio, en lo doméstico, como domos, como cómo vivimos esto. Sí, sí, sí. Claro, gracias, claro. gracias. Estoy de acuerdo, gracias a ti. Hola, Hola. <coughs> Mira, has hablado de la, de la derrota de, de los trabajadores y eso, pero yo creo que hay una cuestión que es mucho más importante, que es la derrota ideológica. Nosotros hemos, hemos sufrido una derrota ideológica. Y esta derrota ideológica, entiendo yo, a lo mejor me equivoco en fecha, se produce más o menos en torno a los años 68, 70, 71, por ahí, y a partir de ahí ya estamos derrotados. Es decir, después de la guerra mundial, como tú dices, nosotros conseguimos muchas cosas porque teníamos una hegemonía. La Unión Soviética, aparte de los defectos que tenía, cuando la, lo que la gente veía en la Unión Soviética era el socialismo. No entraba a analizar si había problemas o no. Ella veían que habían derrotado el fascismo y, y que había socialismo, que había una serie de cosas importante que se hacía y eso es lo que veían. Y eso daba una hegemonía frente a la patronal, frente a los americanos y frente a eso. Y esa hegemonía propició muchas cosas. Propició, por ejemplo, que hubo muchos movimientos de liberación nacional que se produjeron, que se produjeron revoluciones como la de Cuba, y etc. Hasta que llegó la derrota ideológica. Esta derrota ideológica en los años 60 se produce ya, se acentúa mucho cuando el campo socialista se divide y se divide por cuestiones de principio. Eh, una cuestión era eh, si íbamos la coexistencia pacífica. ¿no? ¿Podemos coexistir pacíficamente con el imperialismo? Sí o no. Desde el punto de vista de los trabajadores. Eh, lo deseamos, lo deseamos, pero una cosa es desear y otra cosa es que se produzca, que es muy diferente, porque el imperialismo no es pacífico, el imperialismo es guerra. Y entonces, ¿coexistir con la guerra es pacífico? Pues no, es sumisión. Y este, y este aquí se produce un, un primer paso hacia la derrota. Entonces la derrota ideológica trae como consecuencia la derrota política. Y como consecuencia de la derrota política viene la derrota social. ¿no? Y es un poco donde estamos ahora metidos nosotros. Esa derrota, esta derrota ideológica y política yo creo que antes has dicho, por ejemplo, eh, vivíamos de lo... La clase trabajadora vivió de las conquistas esas que vinieron de la guerra de 45, 47, de ese empuje que había, etcétera. Vivió de eso, pero a partir de los años 70 también vivió de aprovecharse también de aprovecharse de las migaja que proporcionaba el colonialismo. Y ahora vivimos también de las migajas que proporciona el neocolonialismo. ¿eh? Esto está llegando a una contradicción ya final porque ya no se puede seguir explotando tan descaradamente sin producir verdaderos movimientos sociales. ¿no? Cuando los trabajadores de Europa han, han aceptado el sistema capitalista, deben de aceptar pues, toda una serie de cosas, de consecuencias. La primera, la insolidaridad. No somos solidarios ya. Los movimientos, Todos los movimientos que hubo en, en África incluso en América, eh, no hay apoyos, prácticamente no se apoyaron ninguno. Hubo una parte de la izquierda minoritaria que apoyaba y que hacíamos lo que podíamos, etc. Pero las masas en sí, los trabajadores en sí, no. Y como ejemplo brutal, pongo el ejemplo de la fábrica de armas de, de Cádiz, ¿no? donde... Eh, los trabajadores dicen que quieren seguir fabricando armas para que se lleven al Yemen y que maten a los yemenitas. Punto. Claro. Porque ellos tienen que comer. Sí. O sea, este es el punto brutal ¿no? de la derrota ideológica en la que estamos y de la falta de solidaridad. ¿no? Entonces, en este contexto, seguimos siendo bastante insolidarios, incluso gente progresista o izquierda o tal, porque hay en el mundo una situación de hambre, de miseria, que está creciendo y nosotros seguimos reivindicando una mejora de vida. ¿Podemos nosotros seguir reivindicando esa mejora de vida eh, simplemente a costa de ese hambre que se está produciendo allí? ¿O tenemos que decirle a, aquí a la patronal el imperialismo, se acabó? Se acabó. ¿eh? Tú todo lo que ganas tienes que repartirlo, pero no me lo repartas a mí, que yo ya tengo. Repártelo allí, donde no hay. ¿eh? Y si no lo haces, o sea, crear ese puente que ya se ha perdido. Antes había una internacional que luchaba unida, que, pero hoy tampoco, eso no, parece no existir tampoco. Y nos creemos que cada uno tenemos que luchar en nuestra propia casa. O sea, ya no luchamos en la fábrica, en la, en, hemos pasado de luchar internacional al país, al barrio, a la fábrica y ahora en la casa también, ¿no? O sea, estamos, estamos un poco perdidos en ese sentido, ¿no? No estamos viendo quién es el enemigo principal y cómo, cómo atacamos a ese enemigo principal de forma unida, no desunida, de forma conjunta. No veamos nuestros pequeños problemas, veamos los grandes problemas que hay por ahí. ¿eh? Porque solucionando los grandes problemas, solucionaremos los pequeños también. Y a lo mejor solucionando los pequeños, no solucionamos los grandes. Bueno, gracias. Sobre la derrota ideológica, yo concordo. Aunque no concordo con la análisis cronológica, concuerdo que hay una derrota. Pero y, y muchas veces la... eso también tiene que ver con nuestra incapacidad de estar realmente involucrados con la clase trabajadora, porque hay mucho miedo en la clase trabajadora media o sobre todo en la opinión publicada, que no es lo mismo que la opinión pública, de defender, por ejemplo, el socialismo. Um... Porque la idea es que el neoliberalismo ha ganado la batalla de que el socialismo es nazismo y por tanto vamos a ser acusados de ser dictadores, etcétera, etcétera. Yo no creo que es así, porque eh, lo debate difícil es eh, en la opinión pública, de periódicos, etcétera. Porque en la clase trabajadora se puede hablar de socialismo sin ser acusado. De... A mí nunca en, la, en mi vida. Hablé, estuve en centenas de seminarios, de bases sindicales, etc. Nunca me acosaron de defender el socialismo y estar defendiendo la dictadura, por ejemplo. Yo creo que nos, nos colocamos en la defensiva. Consideramos, tenemos miedo de nos quedar a la margen de la opinión pública, pero la opinión pública... Está controlada por el Estado y por el mercado. Entonces, que no, no, creo que tenemos que dar la batalla ideológica, por la razón de lo que intenté defender al inicio. La gente se mueve por ideas grandes, no se mueve. La, eh, la resignación ideológica es una patología. Yo creo que el socialismo es profundamente movilizador. Cuando hablamos con la gente, y decimos: Mira, y, y yo, a cualquier lado donde voy, digo: Mira, que vamos a hacer un restaurante colectivo en nuestra calle, que es público, no es privado, y cada uno cocina un día, nadie está contra. Esto es una idea socialista. ¿Qué está contra esto? Entonces, la cuestión es: ¿cómo vamos a defenderlo? Uh, porque. Tiene que ver también con un poco nuestra capacidad o no de propaganda, que está muy baja, es preciso decirlo. <laughs> y la propaganda es algo muy serio. Para la revolución bolchevique eran los dioses, eran la propaganda. Ahora no. se puede. Es como que renunciamos a las armas de disputa. Y vamos, en Portugal todas las empresas tienen un departamento de comunicación, que es un departamento de propaganda. Los sindicatos no, no tienen, yo digo cómo cómo es posible gastan todo el dinero con abogados tentando incrementar una ley que ya está contra en ellos. A veces es necesario porque los trabajadores son acosados, tienen que se defender judicialmente. Pero la ley ha cambiado tanto que y después no gastan dinero en propaganda, en formación política. Eso no gastan dinero ninguno. Todo el dinero es con eh, cientos de, de miles de abogados. La segunda cuestión, yo creo que eh, no sé si discordamos, pero lo quería que es la cuestión del sur global y de cómo eh, articulamos o de los privilegiados con los otros. Yo creo que esa es una idea peligrosa para nosotros, la idea de que cómo vamos a pedir tanto si hay miseria. Es justamente cuanto más pedimos, menos miseria habrá. Porque nosotros estamos en el curación que tiene fuerza de luchar. Yo sé que hay una vaga postmoderna que, cuando hay una huelga de enfermeros en los Estados Unidos, son privilegiados. Pero si hay eh, unos campesinos en India miserables luchando, bien, todas las revistas de izquierda. Y yo digo, qué locura. Es que nos quedamos completamente eh, sin un los campesinos miserables de India no tienen lo que comer, ¿cómo pueden luchar? No resolveron el problema básico del derecho democrático a comer todo el día. Bueno, hay sectores en India que luchan, hablé de un sector específico. ¿Se me habla de una huelga teste en India? Claro que sí, todo, toda la nuestra atención debe estar ahí, pero tenemos que tener en que la gente no es toda igual, nuestra posición. Cuando nosotros luchamos por más, estamos luchando por todos, no estamos quitando. Eso es una cosa que la burguesía ha dicho a las personas y que acreditan. Ay, tú no puedes tener un sueldo mayor que vayas a tirar lo de la basura. No, quien tira la basura es la empresa, no soy yo. Esto es una cosa completamente... Um, y eso también tiene que ver con esta noción de sur global. Ah, no, no, Europa tenemos que estar muy felices porque... Miren, Brasil hay 50 millones pasando hambre. La mejor forma de acabar con la hambre de Brasil es que la gente lute en Europa y en los Estados Unidos también. No es que pare de luchar porque hay otros peores, porque si no creamos una, un discurso eh, que es el discurso creado por la burguesía, que tienes que ser muy feliz porque no estás pasando hambre. Es el contrario, cuanto más fuertes formos aquí. Ahora, lo que pasa es la segunda cuestión, que a mí me parece muy importante. Sí, yo, yo te ya voy. Que es: eh, la Asociación Internacional de los Trabajadores, fundada por Marx en 1864, no era a favor de la inmigración. Voy a decirlo con mucha calma, porque yo soy, para que entienda no era a favor de que venían inmigrantes polacos a trabajar en Inglaterra por mitad del precio, porque iban a quedarse sin trabajo los ingleses. Y ahí hay muchos escritos sobre eso. Pero tampoco eran racistas o xenófobos. Lo que defendían era que los ingleses, que ganaban más dinero, tenían que se cotizar y pagar la huelga de los polacos para que aumenten sus salarios en Polonia. Esto... Es una medida real de solidaridad internacional. Un día lo ha hecho, lo ha visto en un sindicato de los estibadores suecos, que hicieron una cotización de huelga, eso fue hace seis años, me emocionó muchísimo, para los estibadores de Nigeria. Yo digo, esto es verdadera solidaridad. Evidentemente que nosotros no estamos contra la inmigración, porque eso es deshumano. Pero tampoco podemos decir que la inmigración es lo mejor del mundo para los pueblos, porque eso no es verdad. La gente se está en permanente exilio económico, está permanentemente dejando sus países, sus casas, sus familias en busca de trabajo, y eso es destructivo, crea concurrencia salarial, hace que los trabajadores se odien unos a los otros. Entonces, no, nosotros no defendemos fronteras. Yo no defiendo. Pero tenemos que decir que recibir inmigrantes no es solidaridad, es el capital geriendo su fuerza de trabajo. Solidaridad es cuando nosotros hacemos una huelga, porque si yo gallo 2.000 y un profesor de, de, de Brasil gana 1.000, yo tengo obligación de me cotizar y ayudarlo para que nos elevemos todos al mismo. Pero eso eran las cajas de resistencia internacionales creadas que fueron efectivamente usadas en 1864. Y ahora eh, hubo una huelga en Stuttgart de, de la eh, producción de aluminio para los coches en Stuttgart de una multinacional norteamericana que ha anunciado el despido de mil trabajadores alemanes y turcos que trabajaban ahí de origen turca, pero ya naturalizados alemanes. Y la empresa eh, dice que ya despidieron todos todos, ellos hicieron una huelga y la empresa fue a buscar un avión de trabajadores portugueses para ir a trabajar. Y los sindicatos portugueses y alemanes los consideraron una actitud perfectamente normal. Eso da fuerza a extrema derecha, cuando nos decimos que eso es normal. Esto es ir buscar trabajadores para... Hacer como se disfurara una huelga. Esquiroles, sí. Esquiroles, se llama aquí Skeb en inglés. Esquiroles. Nosotros no podemos aceptar eso porque hay el multiculturalismo, es la globalización. Mira qué locura. Estamos, estamos entregando a esos trabajadores alemanes y turcos de la mano de la extrema derecha. Cuando el sindicato dice es perfectamente normal, no. Lo normal es que los trabajadores alemanes se cotizen. Van a tener con los trabajadores portugueses y dicen: Mira, tú no puedes hacer eso, que me estás quitando mi puesto de trabajo, pero yo quiero ser solidario contigo porque tú también tienes, necesitas trabajar para vivir. Entonces, vamos a hacer una huelga conjunta. Eso es una política internacionalista. Política internacionalista no es bater palmas a la libre circulación de, de personas, tampoco es defender muros, etcétera, porque esta es una política de extrema derecha que no nos podemos confundir. Pero. Entre una política de muros y una política de, libre, de liberación total de la fuerza de trabajo, tenemos que colocar otra política encima de la mesa. Y ahí tenemos que decir que no somos todos iguales, porque un estibador sueco gana 20 veces más que de Nigeria. Y su capacidad de lucha es mayor, entonces su responsabilidad también es mayor. E eu creio que é, e sabes o que passou com os, os trabalhadores portugueses que eu conheço bem estavam profundamente tristes porque se foram trabalhar num, num eles próprios porque o sindicato alemão IG Metall aí fez um panfleto em português para os receber dizendo uh, por favor cuidem bem de nossas máquinas Bueno, los trabajadores alemanes han sabotado las máquinas. Claro, furado las máquinas compresoras. No fueron los portugueses que sabotaron las máquinas, fueron los alemanes furiosos con los sindicatos. Y los trabajadores portugueses volvieron a Portugal, algunos de ellos se despidieron, porque dijeron: Yo no aguanto la vergüenza de entrar ahí y lo quitar el trabajo a los trabajadores de ahí. entonces yo pienso que en estos ejemplos concretos se ve que lo que andamos defendiendo de la izquierda es la, es la liberación del mercado, no es la solidaridad, no es lo mismo. Y ese tipo de cosas tiene que ser vistas muy concretas y ahí creo que el problema mayor es que no vimos los trabajadores. A poco tiempo estuvimos en nuestra facultad un profesor de los Estados Unidos que nos ha enseñado cómo ha hecho la huelga bien sucedida de enseñanza de Chicago. Y fue encantador lo vilo, aunque solo nos tenga contado lo básico, pero lo básico hoy es mucho. Los profesores de Chicago organizaron la huelga y la vencieron, fantástica. Y lo quisimos saber cómo. Nos conta, envolveram-se na comunidade, muitas coisas. pero houve uma coisa que fizeram: estiveram um ano escuchando os trabalhadores em cada escola. Foram aí um ano, se sentaram. Não é uma greve por decreto. Eu me quedo doida com os sindicatos em Portugal quando me dizem: decretamos uma greve. Eu digo: não se decreta uma greve, uma greve se organiza. Isto não é um decreto, é uma organização. qué decreto y es verdad qué decreto y pues los trabajadores no van a la huelga es una pff, está todo mal yo digo un año entrevistando los o viendo los trabajadores en cada escuela dime cuál es tu problema no estoy aquí para hablar te quiero escuchar y ahí hicieron un programa fantástico de los profesores de la enseñanza maravilloso problema y resolución, problema y resolución. tomaron nota por un año al oírlos por un año ganaron su confianza porque los trabajadores pensaron, mira, esta gente no está aquí solo para decretar, nos quiere oír. Entonces, después crearon un delegado en cada escuela de la huelga y fueron cada delegado y grupo de profesores a hablar con los dirigentes de la comunidad, de los grupos de deportivos, de los grupos de negros, de las periferias, de los grupos de cultura. Y cuando empezó la huelga, no, la derecha ha escrito. Esos profesores están destruyendo la vida de tu hijo. Y tenían los padres a favor de la huelga, porque tenían hablado con la comunidad ese año. Entonces, la huelga se fue, eh, se fue. incluso la huelga consiguió aumento de suelos, disminución de trabajo, profesores para los niños con problemas y todo más. Fantástico. Y ese profesor estaba contando eso a mis colegas, que no son historiadores, son. Psicólogos, estaban fascinados. Yo dije: mira, esto es lo que hace el movimiento obrero hace 150 años atrás. Por alguna razón que me es incomprensible, lo dejaron de hacer por los últimos 30 años. Pero eso no tiene nada de novedad, Ese es cómo se organiza la clase obrera, o debe organizarse. Bueno, ya vamos pasados de tiempo, Graciña Raquel. por ti, por presenza e, sobre todo, claro, por teu discurso. Gracias a vosotros, que é ser tamén maravilloso. E os demais, graciñas por estar aquí, claro, obviamente, e vemonos pola tarde, se queredes, ás cinco.